Hola, les doy la bienvenida a Vida Saludable. Yo soy Pamela Ruz y hoy tendremos un programa delicioso. Hola, yo soy el doctor Andrés Castañeda. En este programa dedicaremos tiempo a hablar de la cocina que surgió en el viejo continente y que ahora es considerada sinónimo de salud, la cocina mediterránea. Aceitunas, aceite de oliva, verduras frescas, yogurt griego. Todo eso me imagino cuando pienso en la cocina mediterránea. Hablaremos de sus valores nutricionales y cómo han aportado grandes conocimientos tanto al mundo de la gastronomía como a la nutrición. Por algo, es considerada un activo cultural intangible por parte de la Organización de Naciones Unidas. Aprenderás grandes cosas de la cocina europea que podrás aplicar en tu dieta diaria. Como ya te diste cuenta, será un programa literalmente para chuparse los dedos. Recuerda, con vida saludable todo es posible. Comenzamos. ¿Alguna vez has escuchado sobre la dieta mediterránea? He escuchado que principalmente se consume en España e Italia, ya que esos países tienen los cultivos para poderla hacer. ¿Podrías mencionar al menos tres ingredientes nutritivos de la dieta mediterránea? Puede ser como los mariscos, la lechuga, el arroz, incluso el jitomate. Del 1 al 10, ¿cuánto te gustaría saber preparar una ensalada saludable, fresca y nutritiva? Me gustaría aprender mucho y más ahorita, precisamente aquí ya en un entorno familiar. Pasamos por una situación un poco complicada en la que tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios. Entonces, esta parte de las ensaladas son esenciales. Europa, el viejo continente, integrado por 27 países, España, Italia, Alemania, Grecia, Francia, entre otros. El mundo se ha enriquecido con su arte, historia, arquitectura, filosofía y también es un territorio famoso por su gastronomía. Hoy nos enfocaremos en una en particular, la cocina mediterránea. Así se le conocen a los platillos que se cocinan en los países que forman parte de las playas de la cuenca del mar Mediterráneo, ubicadas al sur de Europa. Si bien son varios países los que tienen estas características geográficas, gran parte de la comida mediterránea se encuentra en Italia, Grecia y España. Estos tres países se caracterizan por consumir diariamente verduras, legumbres, pastas como el espagueti y pan. Estos dos últimos generalmente integrales. También incluyen en su dieta platillos habituales con muchos pescados y mariscos y suelen sazonar con aceite de oliva virgen y extra virgen, mucho ajo, cebolla, hierbas aromáticas como el cilantro, jengibre o laurel, además de una gran variedad de especias. Aunque estos tres países comparten características alimenticias, tienen sus exquisitas y saludables diferencias. Por ejemplo, la cocina italiana es famosa por sus pastas y ni qué decir de sus icónicas pizzas. Pero como te podrás imaginar, no solo se alimentan de eso. Los italianos también comen mucha verdura, frijoles, jitomate, cereales integrales, aves, pescados, aceite de oliva, lácteos y frutas. Por ejemplo, tienen platillos como la rivolita, que en italiano significa hervido, y es una sopa de verduras con pan integral. O la panzanella, una riquísima ensalada de jitomates, pepino, albahaca y sal. Por su parte, los ingredientes comunes en la cocina griega son las hierbas aromáticas como la menta, el orégano, el tomillo y el romero, también las especias y el aceite de oliva. Las hierbas y el aceite de oliva son capaces de transformar unas sencillas hojas de lechuga en una experiencia crujiente, perfumada y deliciosa. Uno de sus platillos más famosos y nutritivos es la ensalada choriatiki, que lleva jitomate, pepino, cebolla, aceite de oliva y queso feta, el queso más popular de Grecia, tanto como aquí el queso fresco o el queso Oaxaca. El queso feta se hace de leche de oveja fermentada en salmuera. Este queso es una buena fuente de calcio, fósforo y proteínas. Otro platillo típico de Grecia es la musaca, que es como un pastel o lasaña de carne de ternera común en Grecia con muchos jitomates y berenjenas. Por supuesto, no podemos hablar de Grecia sin mencionar el yogur griego.
el yogur griego auténtico, no el que venden en los supermercados, está libre de azúcar, saborizantes y conservadores artificiales. Esta es una norma que ha impuesto Grecia como país. Ahora llegamos a España. Aquí tendremos que enfocarnos en el sur, pues su gastronomía es muy vasta. La cocina de las casas del sur de España comparte muchos ingredientes de la zona mediterránea, como las verduras, legumbres, frutas, aceite de oliva y muchos pescados. Uno de sus platillos más representativos es el gazpacho, una sopa que además de deliciosa, es muy nutritiva. El gazpacho es una sopa fresca hecha con jitomate, pepino, pimiento, ajo, aceite y vinagre. Se sirve fría y va muy bien con el clima mediterráneo, que es templado a cálido. ¿Ya te dio hambre? Alimentémonos de un poco de historia. Veamos la siguiente cápsula sobre la historia de la dieta mediterránea. De acuerdo con el estudio Los orígenes bíblicos y de Oriente Medio, realizado por la Universidad de Cambridge, las raíces de la cocina o dieta mediterránea pueden rastrearse desde tiempos muy remotos, cuando las antiguas culturas provenientes del área geográfica entre el extremo del mar Mediterráneo y el Golfo Pérsico, que incluía Mesopotamia, Canaán y el norte de Egipto, tuvieron el auge de la agricultura que se extendió hasta la zona mediterránea. Se cree que los alimentos viajaron entre países y culturas hasta arraigarse en las poblaciones que vivían en la cuenca del Mediterráneo. Por ejemplo, registros jeroglíficos parecen narrar exportaciones de vino y aceitunas de Canaán al antiguo Egipto y de ahí a Grecia. Una de estas influencias puede verse en la ciudad-estado de Atenas, cuando los antiguos griegos hicieron de la rama de olivo un símbolo de paz para la humanidad. De su fruto, la aceituna, se hace el aceite de oliva, que en Grecia es un ingrediente básico para su gastronomía. Otras influencias llegaron después de que Alejandro Magno conquistara este territorio en el siglo IV a.C. Las hierbas y vegetales de la dieta fueron importadas de otras regiones geográficas y aclimatadas a la cuenca mediterránea. Estamos con la nutrióloga y maestra en ciencias Jimena Torres Torija Campos, quien nos acompaña para hablar de una de las dietas con mejor reputación del mundo, la dieta mediterránea. Jimena, ¿cuáles son las principales características de la cocina mediterránea? Bueno, la dieta mediterránea se basa principalmente en alimentos vegetales o cereales en lugar de alimentos animales, además de muchos vegetales frescos como serían jitomate, alcachofas, pimientos y un importante aporte de grasas, pero que vienen de fuentes vegetales en lugar de fuentes animales. Por ejemplo, y el que es muy conocido, el aceite de oliva. Por otro lado, tiene los alimentos animales que se consumen en la dieta mediterránea son más bien pescados, ya sea pescados blancos o el salmón, pollo y huevo. Jimena, ¿por qué la cocina mediterránea tiene justo esa fama de ser una de las más nutritivas y saludables? En los años 60 se empezaron a hacer estudios, sí, se observó que las personas que vivían alrededor del Mediterráneo y que seguían este tipo de alimentación, por un lado tenían menos índices de obesidad, menos índices de diabetes y vivían más tiempo y de manera más saludable que personas que de otras partes del mundo, como por ejemplo de América del Norte. Y se vio que justamente la dieta mediterránea y sus alimentos ayudan a disminuir el riesgo, por ejemplo, de padecer infartos, ayudan a disminuir la presión arterial, la hipertensión arterial, el cual también es un problema crónico muy común actualmente, que las personas puedan utilizar mejor la insulina que producen y por lo tanto el riesgo de padecer diabetes entonces disminuye. Y bueno, siguiendo un tipo de dieta mediterránea, ayuda a que la persona pues no caiga en la obesidad. Jimena, de los hábitos de alimentación mediterráneos, ¿qué consideras que nos conviene tomar o aprender? De lo más importante es el consumo de vegetales y frutas frescas que se junten en los platillos, pero que no se licúen o que no se frían, sino que se coman de la manera, digamos, más natural posible, ¿no? Como vienen. Es decir, que consumiéramos frutas, pero en lugar de hacerlas jugo, de ponerlas en otras cosas, que fuera un plato de frutas, ¿no? Verduras que pueden estar, si bien cocidas, pero que sean en trozos.
Disminuir la cantidad de aceite para freír y más bien utilizar el aceite como un aderezo también sería una buena idea. Jimena, hablando de ingredientes, ¿cuáles serían los platillos más típicos y saludables de estos tres países, Italia, Grecia y España? En Grecia hay un platillo muy famoso que se llama ensalada griega, que la base principal, la proteína que se utiliza ahí es queso feta, que es un queso que proviene de Grecia. Le ponen pepino, cebolla morada, la cual tenemos de hecho aquí en México, jitomates o pimientos igual cortados en cubos y se adereza con aceite de oliva, pimienta y orégano. De la parte de España, yo consideraría que lo que se llaman las tapas españolas podría ser una opción de comida mediterránea saludable. Las tapas casi siempre son un pan, que casi siempre, que justamente es un pan integral, al cual encima se le añade algún otro alimento. Y en cuanto a los platillos italianos, pues las pastas pueden ser un alimento saludable, pero principalmente cuando están cocinadas con verduras. No podemos hablar de Italia sin sus famosos espaguetis y pizzas. Justo vamos a este tema. ¿Pueden estos platillos ser saludables? Claro que pueden ser saludables. Yo creo que con ciertas adaptaciones, por ejemplo, para empezar, que las hiciéramos en casa. Siempre que uno hace un alimento en casa, puede escoger puede escoger los ingredientes y la forma de prepararlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decidimos hacer un espagueti en casa, que sea un espagueti hervido y que, como se mencionaba, se hiciera de la salsa que fuera una salsa de verduras, con base de verduras, pero de verduras frescas, no una salsa precomprada en el supermercado. En cuanto a las pizzas, pues yo creo que es algo parecido. Si nosotros hacemos nuestra salsa de jitomate y le ponemos algún queso que nos guste a la pizza y en lugar de algún embutido le ponemos alguna verdura, no sé, champiñones, ejotes, pues ya le estamos dando, yo creo que un giro saludable a estos alimentos. Jimena, ¿qué me puedes decir del factor social comunitario de la comida mediterránea? La dieta mediterránea, además de basarse en ciertos alimentos, como ya dijimos, busca que los alimentos que se consuman vengan de fuentes locales cercanas a la persona. En estos países, mucha gente, o sea, en los países del Mediterráneo, la gente va a comprar sus alimentos cerca de ellos, en mercados o en supermercados que les queden cerca, donde hay alimentos frescos, hay alimentos locales. Y que obviamente si una persona va y consume en su localidad, pues ayuda económicamente a toda la comunidad. ¿Cómo se comparte, cómo se convive y qué efectos tiene en la salud la tradición culinaria del Mediterráneo? Uno, por ejemplo, es que si nosotros estamos comiendo con más personas, mientras estamos hablando, riéndonos, comemos de manera más pausada. Por otro lado, pues comer solo siempre tiene un factor que puede ser un poco triste, ¿no? En cambio, si estamos comiendo con amigos y tuvimos, por ejemplo, una mala mañana, pero ya comes con amigos o familia, pues alivias el estrés, les puedes contar tus problemas. Digamos que es un momento de felicidad en el día. Jimena, pues muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo. Claro que sí. Gracias. ¿Cómo preparar jocoque? Ingredientes: 1 litro de leche, 100 gramos de yogurt natural. Calienta la leche. Retira cuando salgan las primeras burbujas. Deja enfriar a 45 grados centígrados. Agrega el yogurt y mezcla. Cúbrelo con un trapo limpio. Déjalo reposar de 2 a 4 horas. Quítale el trapo y refrigera 2 horas. Listo para servir. El jocoque se puede comer muchas veces con pan, pero también es delicioso con otros tipos de alimentos, como el aceite, el huevo, aceitunas, verduras y algunas carnes. Realmente se puede comer con lo que tú quieras. A mí me gusta agregar un poco cuando estoy preparando huevos revueltos. Mezcla el huevo con una cucharadita de jocoque y verás que mejora su consistencia y le da muy buen sabor. Uy, cómo se antoja, ¿verdad? Pues como ya viste, la comida mediterránea es muy saludable,
muchos vegetales, harinas integrales y grasas buenas como las que se obtienen del aceite de oliva. Según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, España, las personas de la zona mediterránea tienen un consumo de bajo a moderado de lácteos, aproximadamente 2 raciones a la semana, de huevos de 2 a 4 veces por semana. Tanto en España como Grecia e Italia, el consumo de carne roja es de 2 veces a la semana, y la carne procesada como las salchichas, al igual que los dulces, de plano la consumen máximo 1 vez a la semana. Por lo mismo, a esta cocina también se le conoce como dieta mediterránea. El término dieta mediterránea fue acuñada por el fisiólogo y biólogo estadounidense Ansel Keys, quien observó los hábitos y efectos alimenticios en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial. Buscaba las técnicas nutricionales capaces de restaurar la salud después de los años de carencia y devastación. Ansel Keys comparó el colesterol de poblaciones de Italia y España y se sorprendió al ver que tenían bajos niveles de colesterol. También que tenían una significativa disminución de hasta 30% en los ataques agudos al corazón en países donde la hambruna llevó a las poblaciones a limitar sus dietas, que hasta antes de las guerras eran altas en grasas y calorías. Al mismo tiempo, Keys comparó este efecto con la alta incidencia de ataques cardíacos entre los ricos empresarios de mediana edad en los Estados Unidos. Así, Ansel Keys descubrió que la dieta influye en la salud en general y especialmente en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En la dieta mediterránea, el consumo de grasas saludables son el pilar. El aceite de oliva aporta grasas monoinsaturadas, justo el tipo de grasa que ayuda a reducir el colesterol. Su consumo moderado ayuda a mantener el corazón en un estado saludable. ¿Sabes qué me encanta de la dieta mediterránea? No solo se trata de los alimentos, es un estilo de vida. ¿Sabías que la convivencia con amigos es un ingrediente importante en el estilo de vida? Sí, por supuesto. También el ejercicio forma parte de los hábitos que complementan esta dieta. Este fin de semana haré por primera vez en mi vida jocoque y lo acompañaré con unas ricas aceitunas, pepinos y un toque de aceite de oliva. Entonces, no te pierdas mi tutorial sobre cómo identificar un buen aceite de oliva. Tiene su chiste. El asunto es escoger el de mejor calidad. Vamos a verlo. Un estudio de la Universidad de California encontró inconsistencias en las etiquetas del 80% de los aceites de oliva en el mercado. Los 3 puntos para saber si un aceite de oliva es de verdad y de buena calidad son: 1. Viene en una botella oscura. Los antioxidantes del aceite de oliva se descomponen con la luz del sol. 2. Un buen aceite de oliva fue extraído en frío y procesado en frío. Recuerda que el calor modifica las propiedades químicas de la grasa. Por lo tanto, lo ideal es que el aceite se obtenga exclusivamente con medios mecánicos fríos y que se envasen el mismo día que fue cosechado. Y por último, el punto número 3 es que el aceite de oliva tiene un característico sabor a pimienta. Este llega entre 5 y 10 segundos después de probarlo. Continuamos con la siguiente cápsula con todo lo que quería saber sobre las pizzas. La pizza es quizás el platillo más conocido de Italia. Tanto es el valor cultural de este platillo que decidieron fundar en 2006 una universidad especializada al respecto, la Universidad de la Pizza, ubicada en Padua, al norte de Italia. De acuerdo con esta universidad, la tradicional pizza italiana es un ejemplo de platillo que concentra los ingredientes más icónicos y nutritivos de la dieta mediterránea: carbohidratos, fibra, vitaminas, sales y minerales, pocas grasas. Además, su diseño está pensado para comerse en compañía y a un precio accesible. Sin embargo, las pizzas comerciales ya nada tienen que ver con las pizzas originales. La calidad alimenticia se desplomó con la industrialización de los ingredientes como harinas y levaduras. De acuerdo con el cuerpo académico de esta universidad, su objetivo es volver a hacer de la pizza una de las comidas más sabrosas al paladar, sin alterar el aporte calórico ideal para una vida sana. Volver a la tradición.
una pizza sin alimentos procesados y con un mínimo de productos animales. Mientras esto no suceda, es importante decir que las pizzas industrializadas y comerciales son una fuente hipercalórica y poco nutritiva. Para que te des una idea, una rebanada de pizza contiene aproximadamente 280 calorías. Alguien que se come 4 rebanadas ya se comió de una sentada el 60% de sus requerimientos diarios calóricos. Hay dos consejos básicos para comer pizza. El primero es hacer la pizza en casa. Desde la masa y la salsa de tomate, usar ingredientes frescos como espinacas o champiñones, albahaca, pimiento en tiras y evita meter embutidos en la receta. El segundo consejo es siempre controlar las porciones. Este punto es más fácil si, además de la rebanada de pizza, lo acompañas con una porción generosa de ensalada. Estamos de regreso con la nutrióloga Jimena Torres Torija para hablar de la cocina mediterránea y su impacto en la salud. Jimena, ¿sería recomendable que los jóvenes incluyan elementos de la dieta mediterránea en sus comidas? Sí, yo considero que sería muy recomendable que los jóvenes en México aumentaran su consumo de frutas y verduras y que no se enfocaran tanto en las grasas animales o comidas muy procesadas. Jimena, ¿nos podrías describir detalladamente cómo sería un desayuno, una comida y una cena típicos dentro de la dieta mediterránea? Un desayuno muy típico mediterráneo sería una o dos piezas de huevo estrellado, el cual siempre, lo que hablamos, está mezclado con verduras, en una gran mayoría de casos espinacas, y acompañadas de una pieza de pan integral. En cuanto a las comidas, tienden a usar mucho las lentejas. Las cuecen y las guisan en un guisado que se ve, digamos, pues sí, no caldoso. Y lo tienden a acompañar, por ejemplo, de jitomates o de pimientos rebanados, y a veces le ponen alguno de los quesos que se utilizan allá encima, como podría ser el queso feta. Como plato fuerte, comen mucho pescado, ya sea blanco o pescado, el salmón, por ejemplo, a la parrilla, y lo acompañan de algún otro vegetal que sea a la parrilla. Y además de esto, le añaden alguna ensalada de vegetales crudos, que pueden ser la base generalmente es espinacas o lechuga, cebolla morada, aceitunas e igual aderezado, como ya dijimos, con aceite de oliva. Para cenas, pues tienen también varios platillos de cena, pero uno que se acostumbra mucho, que es italiano, es una ensalada que se llama ensalada caprese y trae rebanadas, queso mozzarella, que es un queso italiano, y viene rebanado con rebanadas de jitomate, crudo todo. Se le pone aceite de oliva encima, albahaca, e igual le pueden poner nueces encima. Jimena, para ti, ¿qué distingue esa forma de alimentación, la mediterránea, de otras? Pues principalmente que hacen platillos que se considerarían a lo mejor sencillos. Es decir, las cosas solo están pasadas por el sartén o están cocidas y no están ultraprocesadas como pasa con otras dietas. Jimena, ¿qué similitudes y qué diferencias identificas respecto a la dieta mexicana y de Latinoamérica? Bueno, una similitud es que en la dieta mexicana y latinoamericana también se consume una gran cantidad de leguminosas. Uh-huh. Otra de las similitudes es también el consumo importante de cereales, como mencionábamos en la dieta mediterránea, el arroz y el trigo principalmente. Y aquí en la dieta mexicana y latinoamericana, pues el maíz. Pues muchísimas gracias, Jimena. Muchas gracias a ustedes. Como viste, la cocina y dieta mediterránea pueden ser muy buenos para tu salud, para tu desarrollo y crecimiento. Y por supuesto, muy agradable para tu paladar. Fíjense, según la Universidad de Michigan, la dieta mediterránea también ayuda a prevenir enfermedades como el Parkinson o padecimientos como la depresión. Yo no sé ustedes, pero yo aprovecharé que tengo aquí una lechuga, espinacas frescas, les voy a poner un poco de aceite de oliva, sal, pimienta, jitomatito, queso fresco, unas gotitas de limón y listo, tendré una ensalada fresca para este calor. ¿Qué tal un plato de jocoque con aceitunas, pepinos, una ensalada fresca espolvoreada con nueces? Te aseguro que es un éxito en una fiesta o reunión familiar. Sobre todo si sustituyes las papas fritas, las garnachas, los embutidos. Ponlo a prueba y ya verás. No olvides que nos interesa escucharte, conocer tu opinión. ¿Qué te pareció el programa?
No te pierdas los otros programas de la serie Alimentos del Mundo en Vida Saludable. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Recuerda que en Vida Saludable activamos juntos tu mejor versión. ¡Hasta la próxima!